muy enamorado. Antonio Banderas celebra la vida. Se dice que siempre después de una tormenta llega la calma, y tras el duro momento que vivió Antonio Banderas tras sufrir un infarto que lo llevó al hospital el pasado 26 de enero, él y su familia hoy por fin vuelven a celebrar la vida llenos de dicha y alegría. Durante el Festival de Cine de Istria Global Fest, el malagueño demostró que no solo está enamorado de la vida, sino que está igual de feliz que el primer día al lado de su pareja, Nicole Kimpel, con quien lleva más de 3 años de relación. Visiblemente más repuesto físicamente, el actor pasó una noche muy divertida. El protagonista de El Zorro ha llevado una agenda un poco más tranquila desde que tuvo que ser hospitalizado, llevando con más calma algunos proyectos e incluso había estado vacacionando unos días por Italia antes de asistir al festival de cine en donde se estrenó la película Mariposa Negra, en la cual Antonio actúa. La pareja presumió su amor durante esta fiesta, en donde estuvieron todo el tiempo juntos, tomados de la mano y posando sonrientes para algunos paparazzis. No cabe duda que lo que Antonio Banderas no ha perdido es el ánimo y la alegría de vivir, pues al escuchar sus canciones favoritas, tomó de la cintura a su novia y los dos encendieron la improvisada pista con sus bailes. Durante la cena, los enamorados compartieron románticos besos y gestos de cariño, los cuales fueron captados por las lentes de todos los fotógrafos Antonio Banderas y Nicole Kimpel. Confidencias a pie de pasarela. Nicole Kimpel, protagonista inesperada de la entrevista más sincera de Antonio Banderas. Nicole ha sido un gran apoyo para el español durante todos estos meses y ha estado presente en los momentos más difíciles, así que a ella también le toca celebrar los momentos felices. De hecho, ambos se conocieron también durante un festival de cine, porque los presentó un amigo que tienen en común. Nos conocimos en el Festival de Cannes a través de un amigo. Fue muy curioso porque Nicole tiene una hermana gemela idéntica, y yo empecé a hablar con ella, muy bien, pero fue llegar ella y me dio un vuelco al corazón, vi algo que las diferenciaba que a mí me hizo tilín con ella, aseguró Antonio durante una entrevista hace algunos meses para Mi Casa es la Tuya. Y no se olviden de suscribirse al canal, darle like al video para tu dosis diaria del mundo de la farándula, cine y moda y más.